se tomaron dos puentes sobre el río Biobío en Concepción. Kilométrico a una hora de alto flujo vehicular, todo para hacer escuchar sus demandas. En descontento con la actitud que tuvo Mitsubishi Colombia con el Subsecretario de Pesca de firmar un acuerdo con el mundo artesanal sin pensar en, en los trabajadores de la planta con su mano, mandándolo prácticamente a la muerte con el cambio en el sistema de arte de pesca de lo que es el recurso jibia. Descontento de trabajadores de las plantas de procesamiento de la jibia junto a pescadores industriales por lo que consideraron la muerte del sector. Con el arte de pesca que están implantando, prácticamente la flota de la industria no puede salir a pescarla, por lo tanto no tenemos quien lo abastezca por el volumen de gente que trabajamos ahí. Los artesanales no alcanzan a abastecer a toda la industria en sí, por lo tanto inevitablemente caeríamos en desvinculaciones de la gente. Ese es el gran problema que tenemos. Llegaron hasta la intendencia del Biobío para hacer escuchar sus reclamos. Aunque los disturbios se tomaron la jornada, Carabineros debió proceder con el carro lanzaaguas para disuadir a los manifestantes. Incluso hubo detenidos tras el conflicto. Nosotros en este momento, si paran la pesca de arrastre o media agua, como lo quieren hacer el ministro, quedamos todos cesantes y además queda toda esta gente sin el sustento, porque la jibia que llega a las plantas viene de los buques, el 90%, el 10% puede venir de los artesanales. Para el gobierno la reunión con los artesanales fue solo un preacuerdo e incluso no descartaron tomar acciones legales producto del largo taco que generaron cortando el tránsito de los dos puentes. Realmente hay un compromiso ahí, pero que este tema es un preacuerdo. Un preacuerdo porque el Consejo Nacional es el que se va a manifestar respecto de estos dos temas. ¿Esto podría variar? Por supuesto, el Consejo tiene las atribuciones para establecer la cuota y establecer también este sistema de pesca. ¿Es cierto de las acciones legales que podría tomar la gobernación? Se está evaluando, la gobernadora provincial ha estado desde un primer momento evaluando la situación que se produjo de la afectación de las vías públicas y por lo tanto será el Ministerio del Interior, en este caso a través de la gobernación, quienes podrán anunciar y dar más detalles sobre estos temas. Conflicto en la captura de la jibia, donde los trabajadores de las plantas de procesamiento y los industriales esperan que continúe el antiguo método de captura para que ellos también puedan pescar el recurso.